Hello, hello. Can you hear me, guys? ¿Pueden escuchar? Yes. Yes, Michelle. Okay. Yes. Awesome. Thank you very much for joining today. Good evening. Solo quiero... Good evening, Luis. Solo quiero mutear mi teléfono porque no vaya a ser que suene. All right, guys. Y escuchen mi ringtone todo loco. Me va a dar pena. All right, guys. So, thank you very much for joining today. As I mentioned yesterday, we will cover the difference between comparative and superlative adjectives, right? Hoy vamos a diferenciar cuáles son los adjetivos comparativos y cuáles son los superlativos. Como es un tema un poquito largo, honestamente no creo que nos quede tiempo de practicar hoy. Pero sí vamos a practicar mañana. Lo he decidido de esta manera porque para que son 4 o 5 reglas, si no me equivoco. Pero para que veamos específicamente bien y no los quiero llevar corriendo tampoco con la práctica. Quiero que tengan el tiempo suficiente. ¿Sí? So, antes de pasar con eso, vamos a pasar asistencia como lo hacemos siempre al inicio de la clase. Como ustedes saben también, como estoy viendo el documento, no puedo ver la pantalla de la llamada de Zoom. Así que sí necesito que se comuniquen conmigo diciendo presente o como ustedes gusten. All right? So, okay. Let's go ahead and start. Thank you very much. Alan Denilson Urias. Present, teacher. Thank you. Alison Beatriz Rosales. Presente. Gracias. Betty Tamar Rivera. Present, teacher. Thank you. Catherine Stephanie Rodriguez. No está aquí. Saraí Navarro. Presente. Ok, gracias, Saraí. Elizabeth Esmeralda Chávez. Presente. Gracias. Emerlinda de Los Ángeles Ramos. Presente, teacher. Soy Catherine. Ah, Catherine. Hola, vaya, ahorita le cambio. Gracias. Y Erika Lisbeth Rosales está acá. Presente. Ah, ok, chido. Gracias. Gabriela Carolina Rivas. Present, teacher. Thank you. Casey Joana Rivera. Presente. Gracias. Gloria Michelle Panameño, me dijo que no iba a estar hoy. Irma Yolanda Azucena. Irma, ¿estará por aquí? Quizás todavía no. Vamos a ponerle aquí todavía no. Jamie Dayanara Rivera. Here. Thank you. José Carlos Izcoy. Okay. Katia Elizabeth Hernández. Presente, teacher. Gracias. Katia Elizabeth Aguillón. Present. Thank you. Luis Alonso Urias. Presente, teacher. Gracias, Luis. Manuel Fernando Someta. Present, teacher. Thank you. Maybelline Vanessa Jovel. Maybelline. Todavía no. Miriam Rocío Rendón. Present, teacher. Thank you. Mirna Noemí Orellana. Present, teacher. Thank you. Oscar Baltasar Meléndez. Presente, teacher. Gracias. Roberto Alejandro Escobar. Present, teacher. Thank you. Sara Nicole Mejía. Present. Gracias. Sofía Ábalos. Present, teacher. Thank you. And Sonia Araceli Vázquez. Present. Gracias. Thank you. Walter Wilfredo Martínez. Walter, ¿estará por acá? Todavía no. Janet del Rosario Mejía. Present.
Thank you. Y Yesenia Noemí Espinosa. Entonces. Teacher, buenas noches. Creo que ya había entrado a la clase, pero me está con mi internet, pero ya, ya entré. Ah, bye. Maybelline, ¿verdad? Yes. Ah, bye. Perfecto. Es que le había puesto, como no la escuché, le había puesto en asistencia, pero ya la cambié. Ok, guys. So, Irma. Gracias. Irma, quería ver curso. Irma, quiero ver. Irma, Yolanda, Susana. Ah, ahorita la cambio. ¿Quién más me dijo, perdón? Sí, tenía inasistencia, ya le puse asistencia. Pero ¿quién más me dijo también? Katherine Olivares, no sé si, sí me puso. Sí, le puse. Gracias. Un gusto. Ok, so, let's go ahead and let me share my screen real quick. Ok, ¿pueden ver mi pantalla? Donde yes. Dice comparative. Ok, perfecto. Yes, teacher. All right. So, by the way, I already sent this presentation to you guys. Ya les envié esta presentación para que, yo sé que voy un poquito tiempo antes de la clase, pero la van a tener de una vez para que la puedan revisar todo el tiempo que ustedes quieran. Se las mandé en PDF, sin embargo, por favor, díganme si no tienen aplicación para abrir el PDF y yo les puedo mandar las imágenes de todas las presentaciones, de todas las diapositivas de la presentación. ¿Ok? Me avisan luego en el chat si no pueden abrir el documento. So, adjectives. We already covered what are adjectives, right? Ya cubrimos qué son los adjetivos. Dijimos, as we mentioned before, we use adjectives to describe something or someone, such as beautiful, nice, tall, etc., right? Mm-hmm. Ya mencionamos antes de que utilizamos los adjetivos para describir a algo o a alguien, como hermoso, bueno, alto, etc., ¿verdad? Y pongo unos ejemplos acá. Y ahí me faltó el verbo to be, perdón, pero quiere decir it's a beautiful sunset. Lo siento, error de dedo. En la primera, it's a beautiful sunset, it is a nice phone, it is a tall building, right? Adjetivos, lo utilizamos para describir, eso ya lo vimos. Ahora, también tenemos los otros, que son los comparativos. Ya vamos a llegar a los superlativos, pero estudiamos que son los que siguen en la escala de los adjetivos. So, comparative adjectives. Levante la manita, ¿quién le gustaría ayudarme a leer esta parte de acá, el primer párrafo, sin los ejemplos? Luis, ok, please. Okay. We use comparative adjective when we want to show change or make comparison. Yes, perfect. Thank you very much, Luis. So, as Luis mentioned, utilizamos los adjetivos comparativos cuando queremos demostrar cambio o queremos comparar algo, ¿sí? The first one, digamos, si queremos decir que algo ha tenido un cambio, ustedes pueden decir, I'm feeling better now. Por ejemplo, que tienen un dolor de cabeza o tienen gripe o se golpearon, no sé. Y ustedes quieren decir que quieren demostrar un cambio, o sea, que ya se sienten mejor después de tomar la medicina, etcétera. You will say, I'm feeling better. Now, si se fijan, better, yo estoy usando un adjetivo para decir cómo me siento. ¿Sí? Me siento mejor. Exacto. En este caso, me siento mejor. Right? El siguiente, to make comparison, para comparar una cosa de la otra, que es lo más común, ¿verdad? Por ejemplo, la gente dice, this car is better, but it's more expensive. ¿Sí? Este carro o este auto es mejor, pero es más caro. Exacto. Entonces estamos diciendo, sí, es bueno, pero es más caro, ¿verdad? It's more expensive que el otro, right? Awesome. ¿Quién me ayuda a leer el segundo? Donde dice when we want. All right, go. Thank you. When we want to compare one thing with another, we use than.
Perfect. Thank you, Rocío. Sofía, ayúdame a leer la primera oración. Sí, le vi la manita. Please, okay. Help me. Ayúdame. I am 4 years younger than my sister. Perfect. Thank you, Sofía. Entonces, en este caso, yo estoy diciendo que soy 4 años más joven que mi hermana. Mm-hmm. So, when we want to use comparative adjectives, este es súper importante. Porque tenemos, si estamos comparando, tenemos que decir las dos cosas. ¿Ok? Esto y esto. En este caso, estoy comparándome a mí con mi hermana. Then, okay. I am 4 years younger than my sister. O puede ser que otra persona. I am 4 years younger than my cousin. Por ejemplo, que mi primo. O I am 27, no sé, no me acuerdo qué edad tengo, pero 26, I am 26 younger than my father. Por ponerles un ejemplo, qué barbaridad. Lo siento, tuve un lapse, una laguna mental ahí. Perdón. So, that's another example. Thank you. I am 26 younger than my father, right? I am 26 younger than my mother. La siguiente, my house is smaller than yours. Por ejemplo, si yo voy a la casa de alguien y veo que la casa es súper grande, yo le puedo decir, wow, my house is smaller than yours, porque estoy comparando mi casa con la otra casa. O puede ser al revés, puede ser que mi casa sea más grande. No sabemos hasta que veamos las dos cosas que querramos comparar, right? Aún, podemos comparar la altura de las personas. Por ejemplo, yo tengo una altura promedio de 1.60, bien chiquita. Pero, por ejemplo, mi abuelita es más chiquita que yo. Ella mide 1.50, imagínense aquí me llega. So, yo puedo decir que I am taller than my grandma. ¿Sí? Yo soy más alta que mi abuelita. O al revés, si mi abuelita quiere decir que yo soy más alta que ella, ¿cómo sería? Digamos que ustedes son mi abuelita, ¿cómo lo dirían? No se ven las letras, pero le puedo ayudar. I am smaller. Smaller. Ajá. Ajá. Ahí está, perfecto. Granddaughter. Right? Okay. Yo soy más pequeña que mi nieta. Perfecto. Me llega. So, ya vamos a ver, por cierto, esta explicación que les voy a dar hoy, incluye también cuándo utilizar el ER o si se utilizan otras letras. Ahorita solo es general, ya vamos a ver las reglas. Vamos con el último y continuamos con las reglas. ¿Quién me ayuda a leer el tercero? Levante la manita en el Zoom, please. Ya no me quieren ayudar. A ver, Janet, gracias. Yo esperando, gracias, Janet. Por favor. We want to describe how something changed or someone changed, we can use two comparative adjectives with N. Perfect. So, if you see, you can use more than two adjectives. Gracias. Podemos utilizar más de dos adjetivos. No es necesario que ocupamos solo uno. Sin embargo, en este caso, así como dijo Janet, si utilizamos dos adjetivos comparativos, tenemos que separarlos uno del otro con and, right? A-N-D. En este caso, solamente les estoy diciendo, en este caso no estamos comparando una cosa con otra, sino que estamos diciendo que ese adjetivo se repitió otra vez. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con esto? Vamos a poner el primer ejemplo. The fire got bigger and bigger. En un incendio, la gente puede decir, el incendio se hizo más grande, cada vez más grande, se dice en español. Pero para decir esto en inglés, decimos got bigger and bigger, right? Utilizamos dos adjetivos comparativos. Igual el siguiente ejemplo. Everything is getting more and more expensive. Y creo que todos van a estar de acuerdo conmigo en esto.
Todo se está haciendo cada vez más caro. Sí, ¿verdad? Todos los años, no sé por qué. So everything is getting more and more expensive. Estoy diciendo que cada año todo está subiendo de precio. ¿Sí? So, any questions so far? ¿Alguna pregunta hasta ahorita? No questions so far? No. Okay, then. Entonces, continuemos con la siguiente slide. Okay. Y el último, antes de ver los, antes de ver las reglas, es que to show that one thing depends on another, we often use the with a comparative adjective, right? Cuando queremos decir que una cosa depende de la otra, o sea, como que digamos, sin esto, la siguiente acción no puede existir. ¿A qué me refiero con esto? Leamos el primer ejemplo. Dice, the faster you drive, the more dangerous it is. So, when you drive faster, it is more dangerous. If you drive slower, se me fue la ILLER, then there is no danger. ¿A qué me refiero? Cuando digo una cosa depende de la otra, de que, por ejemplo, acá, si ustedes manejan rápido, es más peligroso. Entonces, quiere decir que si manejan lento, no, el peligro se reduce, ¿sí o no? Entonces, a eso me refiero. Si ustedes no van manejando rápido, entonces hay menos peligro. Pero si van a excesiva velocidad, hay mucho más peligro de que pase algún accidente, right? La siguiente. The higher they climbed, the colder it got. Por ejemplo, en el Pital, ¿verdad? El Pital, bueno, ese camino hasta allá, entre más arriba ustedes van, más heladito se pone. Claro, si vamos de regreso, más caliente se va poniendo, ¿verdad? Porque ya no, a la altura en la que estamos es mucho más helado, ¿sí? Igual, creo que Luis no me va a dejar mentir. La altura del Río Chiquito es, digamos, comparándola a la punta del Pital, es más helado el Pital que helado del Río Chiquito. Exacto, entonces entre más arriba vamos, es más helado. Entonces, si no estamos arriba, no va a estar helado, ¿sí? Una cosa depende de la otra. All right? Y para decir que una cosa depende de la otra, entonces vamos a utilizar el de. The faster you drive, the more dangerous it is. The higher they climb, the colder it got. ¿Sí? Ajá. Any questions? Después vamos a poner más ejemplos, pero eso es solo para explicarles lo que está ahí. ¿No hay preguntas ahorita? It's clear. It's clear, awesome. Pero aún, si luego tienen más preguntas, no tengan pena de hacerlas, ¿ok? Now, antes de continuar con los superlativos, esto solo es información general. Cuando usamos los superlativos, utilizamos el that antes del adjetivo. It was the happiest day of my life. The Nile River is the longest river in the world. Everest is the highest mountain in the world. Fue el día más feliz de mi vida, como que yo dije en la primera. El río Nilo es el más largo en el mundo. El Everest es la montaña más alta en el mundo. Alta. Uh-huh. Yes. Quiero hacer un paréntesis con esta palabra. Para esa palabra hay dos pronunciaciones. Depende de, honestamente, depende de qué parte de Estados Unidos ustedes se encuentran. Porque ustedes van a escuchar que dicen mountain, ¿sí? Y hay personas que dicen mountain, como la T, la A y la I, honestamente, muda. Mountain, mountain. Van a escucharlo de dos maneras, ustedes lo pueden decir de la manera que quieran. Yo me siento más cómoda decirle mountain. Pero si ustedes dicen mountain, está correcto también, ¿ok? Mountain is native. Both are native. Ambos son nativos. Yes. Okay. Even in England, in Europe, some people say it mountain. Muchas personas en Europa, el inglés original, por decirlo así, dicen mountain. But in the US, most likely you will hear that they say mountain. En Estados Unidos, ajá, van a decir, es más común escuchar que digan mountain en lugar de mountain. Pero tampoco quiere decir que ustedes están incorrectos si dicen mountain. ¿Ok? Ok.
Ustedes con la pronunciación que se sientan más cómodos. ¿Alguna pregunta? Awesome then. Ah, pues vamos con lo más aburrido. No, mentira, esto es lo más chido. So, how to make, how to form comparative and superlative adjectives. ¿Cómo vamos a saber cuándo agregar ER, cuándo agregar EST o cuándo se cambian? So, these are the rules for them. Estas son las reglas para ello. Now, if a general rule, la regla general es that if we are making comparative adjectives, we add ER, and if we're making superlative adjectives, we add EST. La regla general, EST. La regla general dice que ustedes, si quieren hacer comparativos, vamos a agregar ER al final del adjetivo. Y si quieren hacer superlativos, vamos a agregar EST. ¿Sí? Eso, por ejemplo, old. ¿Qué es old? Viejo. Perfecto, gracias. Old. Viejo, antiguo. Viejo, antiguo. Todo eso. Si queremos comparar una cosa con otra, we will say older. Older. Older, perfect. Si queremos hacer el superlativo de viejo, sería oldest. Right? Oldest. Como por ejemplo las ruinas. They are the oldest buildings in El Salvador. Son los edificios más viejos del Salvador. Right? Las ruinas, cualquiera que ustedes prefieran. Right? Let's go with long. Long, longer, long, longest. Tienen que tener cuidado también de decir la última letra. ¿Sí? Porque si no le dicen, el significado cambia completamente. Porque si yo solo digo old, es el adjetivo base, viejo. Older, older. Tengo que decir la R al final. Porque estoy comparando una cosa con otra. Oldest. Tienen que decir la T al final. Oldest. Oldest. Right? So, repeat. Old. Old. Older. 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 Oldest. 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 Vamos con la otra. Long. 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 Longer. Longer. Longest. 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 Perfect. Let's go with small. 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 Smaller. 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 Smallest. 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 Ahí está, la T al final, smallest. Smallest. Y vamos a comparar eso. My house is older than your house. Entonces, my house is the oldest. Si mi casa es más antigua que tu casa, entonces mi casa es más antigua. La siguiente, my arms are longer than your arms. ¿Sí? Mis brazos son más largos que los tuyos. My arms are the longest, right? Si se fijan acá, siempre agregamos el the oldest, the longest. La última, my dog is smaller than yours. My dog is the smallest, right? Es el más pequeño, right? Any questions so far? ¿Alguna pregunta hasta ahorita? It's clear. Awesome then. Let's continue with the next one. Now, if an adjective ends in E, the rule changes a little bit. Si el adjetivo termina en E, cambia un poquito la regla. ¿A qué me refiero con eso? Ya no hay necesidad de agregar una E porque ya la lleva el adjetivo. Entonces, si es comparativo, solo vamos a agregar la R. Y si es superlativo, solo vamos a agregar ST. ¿Sí? Nice, nicer, nicest. Large, larger, largest, I'm sorry. Largest. That's correct. Largest. Sería, my house is nicer than your house. My house is the nicest. A whale is larger than a shark. Whales are the largest animals, right? Son los más grandes, las ballenas. Yes. All right? Entonces, digamos que sea un poquito más fácil porque como ya lleva E,
Si es comparativo, solo vamos a agregar la R. Y si es superlativo, solo vamos a agregar ST. ¿Ok? ¿Any question? Perdón. Okay. ¿No preguntas? No. Ok, cool. Let's continue with the next one then. So, if, eso es lo que les medio les había mencionado ayer. Con biggest, right, el restaurante. ¿Qué pasa con adjetivos que terminan con consonante, pero antes de la consonante hay una vocal? Por ejemplo, big. Termina en consonante y antes de la consonante hay una vocal. En este caso, tenemos que duplicar la última consonante. La última letra en este caso es una consonante, ¿sí? Si es big, it will be bigger. Le agregamos la G y le agregamos ER, ¿sí? Entonces, si es comparativo es bigger y si es superlativo es biggest. For example, fat, fatter, fattest, right? Or fattest. A veces, para mí me sale más fácil decir fattest. Sad, sadder, saddest, right? Vocal y consonante, vocal y consonante, vocal y consonante, right? Solo la vamos a duplicar la última letra y vamos a seguir la primera regla. Que la primera regla nos decía que teníamos que agregar ER para comparativos y EST para superlativos. Y eso es todo. Agregar, duplicar la consonante y dependiendo qué es cuál adjetivo van a utilizar, seguir la primera regla. ¿Okay? Por ejemplo, continuamos con mi casa. My house is bigger than your house. My house is the biggest. I am fatter than you. I am the fattest. She is sadder than you. She is the saddest. Right? That's it. Estamos comparando una casa con otra. My house is bigger than your house. Si solo quiero decir que mi casa es la más grande, my house is the biggest. Any questions? Teacher, only one. Yes. It's only three adjectives. When we, cuando nosotros le ponemos ER, solo esos tres adjetivos. Ah, no, estos solo son ejemplos, hay mucho más. Okay. Okay. Sí, es más, se los puedo buscar, tengo una lista por ahí guardada. Solo que por motivos de derechos de autor no se las puedo mostrar, pero sí se las puedo mandar por WhatsApp. Okay. Ahí sí se las puedo compartir. Estos solo son ejemplos, para que vean cómo se vería la regla aplicada. Ya ¿Cómo la podríamos ocupar en oraciones? ¿Sí? Any other question? ¿Alguna otra pregunta? No. Okay then. Let's continue. Now, there will be also adjectives that end in a consonant and Y. También van a haber adjetivos que terminen en Y y antes de ella haya una consonante. ¿Sí? Solo para esto aplica. Solo si hay Y y una consonante antes de la Y. ¿Sí? Si esta condición se cumple, por decirlo así, nos vamos a deshacer de la Y, la vamos a sustituir por una I o I in English, en inglés, y luego de eso vamos a agregar ER si es comparativo, o EST si es superlativo. Entonces aquí se cumple. Miren. Termina en consonante. Perdón, termina en Y. Y antes de la Y hay una consonante. Igual aquí. Termina en Y. No tengo pulso. Ya se fijaron, ¿verdad? Sí, y hay una consonante antes, lo siento. Por eso no fui cirujana. Ahí está. So, termina en Y y antes de la Y hay una consonante. Entonces, esta regla, esta condición, digamos, se cumple. ¿Por qué? Porque nos deshacemos de la Y, y nos deshacemos de la Y y la sustituimos por una I. ¿Ok? Y luego, como es comparativo, agregamos ER, ¿verdad? Aquí está. Y si es superlativo, agregamos EST.
Entonces, como la regla se cumple, podemos hacer el cambio respectivo. Igual acá. Nos sustituimos, nos deshacemos de la Y. La sustituimos por una I y agregamos ER. Igual aquí. La sustituimos por una I y agregamos ST. I am happier than you. I am the happiest. I am sillier than you. I am the silliest. Right? Right. Mm-hmm. So, si cumple, cambiamos la Y por la I. Si no cumple, continúa igual. Ahorita no puedo acordarme de un adjetivo que no lleve consonante al fin, antes de la Y. Déjenme revisar si puedo encontrar uno para que vean cuándo se cumple y cuándo no se cumple. Ah, no, les debo ese adjetivo. No, okay. Me acuerdo ahorita. Sí, Manuel. I'm sorry, teacher. What is okay. The meaning of silly? Silly, it's, puede ser ofensivo o no, dependiendo el tono y a quién se lo digas. Porque silly significa como alguien distraído. Si lo decís de manera que no quieres ofender a alguien. Pero si quieres decir de una manera que quieres ofender a alguien, es tonto. Mm-hmm. Silly. Okay. Thank yes. You, you're welcome. All right then. Any other question? ¿Ninguna pregunta? Okay. Entonces, continuamos. Ahora, cuando son adjetivos de más de dos sílabas, como estos que tenemos acá, lo vamos a sombrear. ¿Sí? For example, here tenemos una, dos y tres sílabas. ¿Sí? Si son más de dos sílabas, en este caso no agregamos ER y no agregamos EST, sino que si estamos comparando, agregamos more. Y si estamos usando el superlativo, agregamos most, ¿sí? For example, careful is an adjective. And if you want to use it to compare something, we say more careful. Si lo queremos decir de superlativos, que es lo más, entonces is the most careful. Lo mismo con interesting. Interesting tiene 1, 2, 3, 4 syllables, right? So it's more interesting. And if it's superlative, it's most interesting. Mm-hmm. Si hay más de dos, si hay más de dos sílabas, entonces pueden utilizar more para, si hay más de tres sílabas, pueden utilizar el more para el comparativo y most para superlativo. Veamos los ejemplos. For example, she is more careful than me. Yo estoy diciendo que ella tiene más cuidado que yo. Pero si quiero decir que ella es la más cuidadosa de todas, sería she's the most careful. That's correct. Now, this TV show is more interesting than this other. Si yo quiero comparar series, por ejemplo, hay personas que prefieren una serie a otra serie, ¿sí? Entonces las estamos comparando. Pero si yo quiero decir esta es la mejor o la más interesante de todas, this is the most interesting TV show, right? The most. More, the most. Any questions so far? ¿No hay preguntas? No. Ok, ahora, como casi cualquier regla,
digamos que hay unas excepciones, porque hay unos adjetivos que, como estos que les voy a mostrar ahorita, estos que están en la pantalla, these type of adjectives, you can use either of the rules, ¿sí? Cualquiera de estos adjetivos podemos utilizar cualquiera de los de las reglas que vimos anteriormente. Ahora, hay que tener un poquito de cuidado con esto porque los nativos pueden escuchar raro que ustedes digan, for example, commoner, crueler, gentler. Entonces, las personas lo que escogen es decir, it's more common, it's more crueler, it's more gentle, right? Ambas son correctas. Ahí, honestamente, es la que ustedes quieren utilizar, porque todas son correctas, todas las que estoy mostrando acá. For example, common, podemos utilizarla con cualquiera de las reglas. So it can be commoner, or more common, commonest, most common. También cruel, que es cruel, literalmente, en español. Ya vamos a practicar la pronunciación, no se preocupen. Cruel, crueler, more crueler, cruelest, most cruel. Si se fijan, algo que no mencioné, me voy a regresar un ratito. No sé si se fijaron, y si se fijaron, excelente. Cuando utilizamos el more y cuando utilizamos el most, el adjetivo no cambia, se mantiene, ¿sí? Entonces siempre va a ser more careful. Siempre va a ser most careful. Okay? It's the same in two cases. It's the same, in both cases. Es el mismo en ambos. Mm-hmm. Sí, siempre cuando tengamos more y most, el adjetivo se mantiene igual en su forma. No es como las reglas anteriores que, digamos, se cambiaba o se agregaba el ER o el EST. Aquí se mantienen en ambos. Okay. Lo que les va a decir cuál es cuál es si escuchamos more es porque estamos comparando. Y si escuchamos most es porque le estamos dando más importancia a ese adjetivo. ¿Sí? Por ejemplo, she's the most careful. I es la más cuidadosa. Right? This is the most interesting TV show. Este es el show de televisión más interesante. O sea, que es más que los demás. ¿Sí? Ok. O que los demás. Okay. Awesome. Vamos entonces. Vamos a continuar con el otro. Vamos, si quieren, de una vez a practicar la pronunciación. Vamos a comenzar con common. Ustedes deciden si quieren abrir el micrófono o mantenerlo cerrado. Es su decisión. All right? So, okay. Let's go. Repeat after me. Common. 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 Commoner. Common. Commoner. 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 Common. More common. More common. More common. More common. Commonest. 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 Most common. Most common. Common. Cruel. 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 Crueler. Crueler. Cruel. More crueler. More crueler. Y fíjense que me equivoqué. Porque es more cruel. More iba escribiendo cruel. Muy rápido. Perdón. More cruel. More cruel. Voy a poner una aquí que no es así. Lo voy a editar cruel. Y se lo voy a mandar bien. Ya vi que tengo varios errores ahí. Cruelest. 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 Awesome. Most cruel. Most cruel. 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 Perfect. Cruel. Gentle. 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 Esto significa amable, ¿sí? O gentil. Amable, amable o gentil. Okay. Gentle. ¿Mm? Gentle. Vamos con la siguiente. Gentler. 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 Perfect. More gentle. More gentle. More gentle. More gentle. More gentle. Perfect. Gentlest. Gentle. Gentlest. Gentle. Most gentle. Most gentle. Gentle. Gentle.
no gentle. 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 Ahí está. ¿Cómo que llamamos así, miren? Gentle. 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 No sé si gentle. Ah, no, como con yes. Gentle. 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 Perfect. Handsome. 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 More handsome. More handsome. More handsome. More handsome. Handsomest. Handsomest. Handsome. Most handsome. Most handsome. Perfect. Likely. 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 Most likely. Handsome. Okay, teacher. Bien. Nos saltamos alguna, ¿no, verdad? No. Cambio en el superlativo. No. En la pronunciación. ¿Cuál? Handsome. En handsome. Handsomeness, handsomeness, most handsome. ¿Sí? Uh-huh. ¿Qué pasa? No escuché la pregunta. Cuando dice. Si se mantiene handsomeness, most handsome o most handsomeness. No, se mantiene. Sí, vaya. Sí, aquí se mantiene handsome, así como está aquí. Aquí arriba, porque yo me había equivocado. Ajá, si se fija aquí, puse cruller y aquí no lo puse. Entonces, ese sí fue mi error. Pero el handsome. Ya se mantiene. Se mantiene así como estábamos en la base, digamos. Que es aquí handsome. Okay. Handsome, handsome. Uh-huh. Handsome, teacher, is only for. Lady. It's actually for guys, for men. Generalmente se utiliza para los hombres, pero se puede utilizar para las mujeres también. Es menos común. Ajá, pero sí se puede. Uh-huh. Se escucha, digamos que hay personas que lo escuchan raro, yo lo escucho igual que le digan a alguien beautiful. Pero es más común para hombres, por decirlo así, pero sí puede utilizarse para ambos. Okay. Uh-huh. All right. You're welcome. Vamos con likely. 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 Perfect. Likelier. 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 More likely. Like. More likely. Likely. More likely. Perfect. Likeliest. 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 Most likely. Most likely. Perfect. Narrow. 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 Narrower. More narrow. Narrowest. Narrowest. Perfect. Most narrow. Narrow. Perfect. Por cierto, si hay alguna palabra que no la conozcan, díganme y damos el significado. ¿Saben qué significa narrow? No. A ver. Estrecho. Vamos a ponerle aquí a la parte. No. Puede ser estrecho o angosto. Cualquiera de los dos. Teacher, ¿qué otro? Likely. ¿Perdón? Likely. ¿Y el significado anterior, teacher? Likely es como algo. Como que algo es muy probable que pase. Como lo. Común. O probable. Voy a poner el. Likely. Común. Probable. Uh-huh. Cualquiera de las dos. Común o probable. O posible. O apropiado. Ajá. Pero sobre todo se ocupa para con probable. O común. Por ejemplo, si vemos que el cielo está gris, es
probable que llueva, como sería en inglés. If the sky is gray, it's likely to rain. That's correct. Es muy probable que llueva. ¿Qué otra? Ah, esta dijimos que era gentil o amable. Gentil. Esta es común, la primera, la segunda es cruel. Sí. La segunda es como que digamos guapo o guapa. Nosotros, exacto. ¿Qué otra? Esta, por ejemplo, es placentero. Simple, placentero. Esta es amable también. Polite. Es amable. Es, digamos que es como un sinónimo de gentle. Okay. Polite. You're being polite. Usted está siendo bien amable, como que le digan a alguien. You're being polite. Simple. Lo mismo que en español, solo que se dice simple, es simple. Right? Y la última ya se entiende qué es. Yes. La última ya saben qué es. Don't worry. All right. Let's go. Ahora nos habíamos quedado en like. No, en narrow nos habíamos quedado. Perfect. Narrow. Yeah. Awesome. Vamos con la siguiente. Narrow. Narrow es estrecho. Ah, es más, hasta se puede ocupar en expresiones. No, no sé si han escuchado cuando alguien le dice, es que vos sos de mente estrecha o de mente corta, le dicen a la gente, como que cerrado en algo. Se ocupa así, narrow-minded, de mente cerrada o de mente estrecha. Ya sea con una idea política o de salud o lo que sea. Ahí como la gente lo quiere ocupar, se dice así. Vamos con la siguiente entonces. Pleasant. Repeat after me. Pleasant. 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 Perfect. Pleasant. Pleasanter. 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 Perfect. More pleasant. More pleasant. Perfect. Pleasantest. Pleasantest. Awesome. Most pleasant. Most polite. Perfect. Let's go with the next one. Simple. Creo que vamos atrasados un par. Vamos con simple otra vez. Simple. Simple. Lo que pasa es que se queda congelada la teacher. Ah, vaya. Por eso. Ah, pues no se preocupen. No se preocupen. No molesta, tranquilos. Ajá. Perfecto. Simple. Simpler. Simple. Good. Let's go with the last one. It's stupid. Stupidest, and most stupid. I am sorry. Stupid. I didn't get from the top. Don't worry. Okay. Yes, we need to learn everything. Okay. Okay. So these are, let's say, the that you can use any, right? Ustedes pueden ocupar cualquiera y va a estar bien.
¿sí? Aquí es como ustedes se sientan más, más a gusto, más tranquilos con la pronunciación. Si ustedes sienten todavía que les cuesta decir para estos adjetivos el ER o el EST, no hay problema, pueden ocupar more y pueden ocupar most, pero solo para estos, ¿sí? It's more common, it's more cruel, it's more gentle, it's more handsome, it's more likely, and so on and so forth. Y así continúa. All right? Digamos que es la única excepción a todas las reglas, que estos puede ser cualquiera y siempre va a estar bien. ¿Sí? Esto sí, digamos, de cierta manera se los tendrían que memorizar para que sepan que solo con esto se puede utilizar cualquiera de las reglas. ¿A qué me refiero con esto? Por eso, si se fijan, hay unos que terminan con E, hay unos que terminan con L, Y, hay otros que solo son de una sílaba, de más de, más de tres sílabas. Entonces, por eso, ¿sí? ¿Any questions? ¿Alguna pregunta? Yo sé que fue bien largo el tema hoy. Teacher. ¿Sí? Dígame. Cuando en una oración dicen... more important, for example, very important, ¿es correcto o hay una diferencia? O sea, ya, ¿me entiende la pregunta? O sea, sí. Sí, la entiendo. Por ejemplo, okay. Vamos a regresarnos. Ahora, important es, vamos a borrar esto primero. Esperen. Important es una palabra de tres sílabas, entonces sí es correcto decir more important. Si se fija, esta regla dice que si son tres o más sílabas, no sé por qué sale en negrito, pero voy a cambiar de color para que se vea mejor ahí. Si son tres o más, exactly, así como dijo Luis, if there are three or more syllables, then we use this rule. Si son más de tres, si son tres o más sílabas, utilizamos esta regla. ¿Sí? Y está correcta la oración que usted dijo. It's more important. Ajá. Por ejemplo, con lo de las lluvias, decirle a alguien, it's more important that you change the roof. ¿Verdad? Es más importante que cambies el techo, ¿verdad? Y si llueve, imagínense, si el techo no está bien, se va a inundar la casa. All right, o repararlo si tiene goteras, ¿verdad? No sé. ¿Sí? Entonces sí está correcto. It's more important. Okay. En este caso, como dijimos, no solo es para comparar el more, sino que también dijimos que es para, vamos a la primera, vámonos a la primera, aquí está. Para mostrar cambio, ¿verdad? Sí, en este caso es, en este caso no es en sí para mostrar cambio, pero para demostrar que algo es necesario. Sí, en este caso es necesario cambiar el techo para que no se vaya a inundar la casa. Yes. Voy a agregar esa explicación a la diapositiva porque la tengo que cambiar. Tengo varios errores de dedo y eso no es posible. Imagínense, se lo van a aprender así después. Me van a decir, la teacher Jenny tuvo la culpa que nos equivoquemos. No estoy bromeando. No importa, échenme la culpa. All right? So, y sí se puede. It's more important. Sería con la regla de tres o más sílabas. Ok. Teacher, tiene una duda. Como ya voy a mandar un enlace para que nos metiéramos al otro módulo. ¿Cambiamos de maestro o usted quedaría siempre con nosotros? Fíjate que a mí, bueno, todos los maestros nos dicen casi que tres días antes que comience el siguiente. A veces sigo con ustedes y a veces no. Ahorita no me han dicho, ¿sí? Así que siento esperar si voy a seguir con ustedes o no. Okay. Ojalá que sí. Gracias. Gracias.
Thank you very much. No tocaría un teacher tan buena onda como este teacher, con todo respeto te lo digo. Todos somos bien buena onda, ya van a ver, todos somos bien chéveres. All right. Teacher. Dígame. Mire, o sea, esta es una regla, ¿verdad? Porque cuando, así como en ese ejemplo que usted nos acaba de poner, este, como que una diga, very es muy, ¿verdad? No. Yes, muy. Entonces, it's... cuando uno dice muy importante, este, como, o sea, como cambiar ese more por very, está mal. No, en realidad es diferente. También es muy... Porque very es... ¿Verdad? No, continúa. Ok, lo siento, perdón que te interrumpí. La diferencia es que very es un adverbio y more es para usarlo solo con los adjetivos. ¿Cuál es la diferencia del adverbio? El adverbio le da importancia al verbo y more le da importancia al adjetivo. Por ejemplo, que yo diga, it's very important, es muy importante, ¿sí? Y este es como que yo diga, es más importante. Very es como que yo diga muy, y more es como que yo diga más. Esa sería la diferencia de las dos palabras. Y uno es para adverbios y el otro es para adjetivos. Muy y más. El adverbio le da más importancia al verbo y el more le da más importancia al adjetivo. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a poner esto. All right. Por ejemplo, it's very important. ¿Cuál sería la diferencia? De que aquí le estoy diciendo, es muy importante que cambie el techo. Es más. Ah, yo le digo, es importante que cambie el techo y le puedo dar una razón por qué. Porque se te puede inundar la casa. ¿Sí? Y aquí digamos que ya está implícito. It's very important that you change the roof. Solo te estoy diciendo, es muy importante que cambies el techo. Como un consejo o amenaza, por decirlo así. Y el otro, it's more important that you change the roof than, y puedo decir el qué, than change the washing machine. Por ejemplo, yo le puedo decir, es más importante que cambies el techo que cambies la lavadora. Porque podemos sobrevivir lavando a mano, pero no podemos sobrevivir que la casa se inunde. ¿Sí? Entonces podemos utilizarlo como para de comparar. Prioridad. Exacto, las prioridades. ¿Cuál sería la prioridad en este caso? La prioridad es que yo no quiero que se me arruinen las cosas en la casa. ¿Sí? Entonces voy a cambiar el techo. Sí, ya entendí bien. A ver, chido, entonces. Igual, mañana le voy a dar más ejemplos. Ahorita solo quería explicarles las reglas, porque honestamente es lo más extenso de todo esto, las reglas. Ya cuando las ponemos en práctica, ya van a ver que son más fáciles de poder entender. Y se me fue el tiempo, miren. Solo voy a pasar y no tomamos la foto. Sí, dígame. Este, sobre de la plataforma de online de inglés, este, no sé si recuerdo que dijo que era importante sobre la publicación de la que donde dice que es de discusión, donde le dice a uno que tiene, tal vez pone de ejemplo, es importante hacer eso. Dice que sí, yo se la recomiendo que la haga porque es práctica. Practica lo que aparece en los videos. Okay. Ajá. Si no la puede hacer, no se preocupe. Pero sí es importante que practiquemos todo lo que podamos. Antes de irnos y antes de pasar la lista de nuevo, guys, I have to take the picture. Necesito tomar la foto. Me emocioné con la clase. So please turn on the cameras. Encendamos las cámaras para poder tomar la fotito. Y luego voy a hacer rapidito la lista de asistencia para que terminemos y se vayan tranquilos. All right. Perfecto, solo falta Jamie, ¿estará por ahí?
Amy Dayanara. Teacher. Dígame. The class has been excellent. Thank you very much, Liz. I appreciate it. Yeah, all your feedback is important, guys. Toda su realimentación es muy importante para mí. Si yo pienso que estoy haciendo las cosas bien y nadie me dice lo contrario, yo voy a seguir haciendo las cosas igual aunque estén malas. All right? A mí no me molesta el feedback. Es más, me encanta. Porque si no, no hay manera de mejorar, right? To improve. Ok, entonces, a la cuenta de tres, vamos a tomar la foto. Voy a poner así. Una, dos, tres. Quiero ver. Hey, si salió tapándose la cara. La voy a tomar otra vez. Así salió. Y se tiene que ver la carita. Vamos otra vez. A la cuenta de tres. Una, dos, tres. Ahí sí, salieron perfecto todos. Muchas gracias. Y voy a pasar de nuevo a la lista. Solo déjenme guardar el screenshot. Ok. Vamos con Alan de Nilsson Urías. Present, teacher. Thank you. Alison Beatriz Rosales. Presente. Gracias. Betty Tamar Rivera. Present, teacher. Thank you. Catherine Stephanie Rodríguez. Presente, teacher. Gracias. Saraí Navarro. Present. Gracias. Elizabeth Esmeralda. Y Emerlina de Los Ángeles Ramos. Presente. Gracias. Erika Lisbeth Rosales. Presente. Gracias. Gabriela Carolina Rivas. Present, teacher. Gracias. Thank you. Casey Joana Rivera. Presente. Thank you. Gloria Michel Panameño, me encanta estar. Irma Yolanda Susana. Okay. Jamie Dayanara Rivera. Here. Thank you. José Carlos Escoy. Katia Elizabeth Hernández. Me mencionó, soy Irma. Irma, sí la mencioné. Ah, es que se quedó congelado todo este rato la pantalla y no sabía si me llamó, pero aquí estoy. Ah, vaya, perfecto, no se preocupe, gracias. ¿Con quién me he quedado? Con Katia Elizabeth Hernández. Sí, presente. Bye. A ver, gracias. Katia Lisbeth Aguillón. Present. Thank you. Luis Alonso Urías. Present. Thank you. Manuel Fernando Sumeta. Present, teacher. Thank you. Maybelline Vanessa Jovel. Present. Gracias. Miriam Rocío Rendón. Present. Thank you. Mirna Noemí Orellana. Present, teacher. Thank you. Oscar Baltasar Meléndez. Present, teacher. Thank you. Renberto Alejandro Escobar. Here. Thank you. Sara Nicole Mejía. Sofía Ábalos. Sonia Araceli Vázquez. Present. Thank you. Walter Wilfredo present, Martínez. Teacher. ¿Quién dijo present ahorita? Sofía, lo que pasa es que me sacó el internet, me sacó la reunión. Ok. A ver, bye. No se preocupe, gracias. Ok. Quedó conmigo, teacher. Presente. Sí, con Walter Martínez. Perfecto. Creo gracias, Walter. Yo no estuve en el inicio porque me estaba quedando dormido y ni me acordaba de la clase. Gracias por la honestidad. Pero no se preocupe, ahorita le cambié. Thank you. Teacher, dígame, ¿quién me habló? Yo, Nicole, me sacó en el momento que estaba pasando lista. Ah, pero ya le había puesto presente. Ah, ok. Me dijo presente thanks. Al principio. You're welcome. Y Janet el Rosario Mejía, perdón, se me traba la lengua a veces. Present. Thank you. Yesenia Noemí Espinosa, creo que ya no está. Ok, all right, guys, thank you very much. Solo antes que nos vayamos, gracias por quedarse hasta el final y un pequeño recordatorio de que si pueden avanzar todo lo que puedan en la plataforma, háganlo, porque los días lunes y jueves actualizo las notas que se entreguen al final a INSAFOR.
Sí, estas notas las saco de la plataforma. Y sí, la mayoría van bastante bien, pero de ser posible, adelanten todo lo que puedan, porque recuerden que esta semana tendrían que terminar la sección 4, incluida todas las secciones anteriores. ¿Sí? Betty, okay. ¿Tiene una pregunta? Teacher, fíjese de que yo avancé hasta la sección 5. Ah, perfecto. Pero hay en el penúltimo ejercicio, me sale de que se... Tengo que escuchar los sonidos y poner lo que escucho. Okay. Entonces tengo el problema con dos sonidos que yo creo que sí son los sonidos y yo le pongo y me dice que es incorrecto. Creo que el sonido que no me sale es el como que están comiendo. Uh-huh. Y el último sonido del shop. No me agarra ninguno, no sé. Vale. Si gusta, ¿lo mismo le pasó a todos? A mí me pasa lo mismo, de hecho. Vale. Quizás si yo no lo escucho bien, pero no sé. No se preocupen, yo le puedo ayudar. Lo que podemos hacer es de que como varios tienen ese inconveniente, yo les mando, yo voy a ir a revisarlo para ver si es un problema con el audio. Y les ayudaría a responder esa parte. Si ¿Y pueden... si hay problema con el inglés nuestro? No, porque yo estuve revisando el libro. El libro y ahí sale la respuesta. Sí. Está eating dinner y shopping, pero no las acepta. Vaya, Apple puede revisar la plataforma también porque no... No creo que sea su inglés, Luis. Porque a veces sí pasa que la plataforma no acepte la respuesta. ¿Quién ahí me habló? Perdón. Sofía, teacher, my English is not very good. My English is not very good looking, dice Marc Anthony. Don't worry. We can improve it. Lo vamos a mejorar, ya van a ver. Pero para mientras que lo mejoramos, yo les voy a ayudar. Sí, solo que sí necesito, si se puede, exactamente cuál es la sección. Porque si no, me va a tocar buscarle uno por uno y me voy a tardar más. Así cinco. Que, ¿cinco cuál? Voy a mandar una captura en el grupo, porque igual a mí Perfect. Me pasó lo mismo. Y ese es como el último ejercicio. Y digamos, yo ya terminé todo lo de la plataforma. Entonces me sale como 100%. Pero en ese porcentaje de la sección 5, me aparece como 98 punto y algo. Porque me falta completar ese puntito de este ejercicio. Igual, la manchita en el 100. Pero no se preocupe. Es el 5.13. Pero mándenmelo porque se me va a olvidar. Yo me conozco. Mándenmelo al grupo, please. Se me va a olvidar. Yes. Sí, yo así lo dejé también porque yo ya terminé la plataforma y igual dije yo, no, así lo voy a dejar. Ay, no se preocupen, yo en ese momento reviso. 5.13. Okay. Pero de igual manera, mándenmelo porque no vaya a ser. Y ese mismo día se los mando, lo enviaría al grupo general. Porque ya vi que son varios, entonces tengo que revisar, porque si es problema con ya sea la plataforma o lo que sea, tengo que mandar un reporte, ¿sí? Okay. Así que lo voy a enviar al chat en general y muy probablemente mande eso antes que el video, porque ahorita voy a esperar que se convierta y se suba, ¿sí? Y si tienen otras preguntas, por favor, mándenlas. Como les digo, mañana nos vamos a concentrar en la práctica, ¿sí? Okay. Vamos a practicar todo lo que acabamos de ver. Sara, ¿tiene una pregunta? Yes. Nosotros como classmates siempre seguiríamos juntos en todos los módulos. Sí, o nos separaríamos. Pero hay una condición para eso. No, fíjese que está bien fácil de cumplirla. Tienen que mandar los papeles a tiempo y completar todo. Por lo menos un 80% de la asistencia y la plataforma. Si cumplen esas tres condiciones, van a seguir juntos hasta que terminen. Ah, ok. Gracias. Sí. Ya saben. Hasta que obtengamos el TOEFL. Hasta que sean igual que yo. O mejor. Oh, the best.
The best. You will be the best. Perfecto. Gracias, Silvia. Ya ven, superlativos. Adjetivos superlativos. Perfect then, guys. Thank you very much for joining today. I do really appreciate all your feedback. I'll help you later on. I hope you have a great night. See you tomorrow, guys. See you tomorrow. Hey, bye-bye. Bye. See you tomorrow. Yeah, take care. Have See a good you, night. Teacher. Bye-bye. Bye-bye. Take care. Thank bye, you. Teacher. You're very welcome. Bye-bye. Bye. Take care. Bye, Walter. Take care.